La mina es uno de los últimos proyectos especulativos del tardofranquismo. Es el barrio con más vecinos del cinturón metropolitano. Fue construido durante el mandato del alcalde Porcioles por el Patronato Municipal de la Vivienda para realojar a barraquistas, sobre todo del Camp de la Bota, el Somorrostro y Montjuïc. Acoge el 28% de los habitantes de Sant Adrià del Besòs y el 30% de sus 10.372 vecinos pertenecen a la etnia caló. Saltó a la fama con películas como Yo el vaquilla o Perros callejeros. Sin embargo, este barrio ha sido y es mucho más que esto. Esta es su historia. El nombre de la mina proviene de las grandes reservas de agua que existen en su subsuelo y de una fuente que emana como mínimo desde el siglo XIX. Sus marismas fueron ideales para el cultivo del cáñamo, que durante el siglo XIX fue sustituyéndose por el algodón durante la Revolución Industrial. Con la instauración del liberalismo tras la muerte de Fernando VII, estalló la conocida como Primera Guerra Carlista. Con la desamortización liberal del ministro de Hacienda Juan Álvarez Mendizábal, se subastaron los cultivos eclesiásticos que fueron repartidos entre 26 grandes propietarios que adquirieron el 65% de los terrenos. Por sus terrenos pasaba el primer tren construido en la península en 1848 que iba de Barcelona a Mataró. Las vías cruzaban los terrenos de la mina y los separaban del Camp de la Bota. Tras la demolición de las murallas de Barcelona, los terrenos de la mina empezaron a entrar en los planes urbanísticos de la ciudad condal. Ildefons Cerdà imaginó estos terrenos como un gran parque denominado Parque del Besòs. León Hauslip retomó la idea para hacer un gran parque y planeó crear una prisión, un vivero de árboles, un parque deportivo, un cementerio, una depuradora, una gran playa y una estación de tren para comunicar mejor este espacio recreativo. Estos dos proyectos se quedaron en aguas de borraja. En los años 20, el Ayuntamiento de Sant Adrià trazó el Plan Maimó para urbanizar la mina. Era un proyecto de ensanche que debía hacer crecer urbanísticamente el municipio por el margen derecho del río Besòs. El proyecto no gustó a las autoridades barcelonesas. Con el beneplácito de la dictadura de Primo de Rivera, Barcelona y Badalona se dividieron el municipio. Los terrenos del lado derecho del río se los quedó Barcelona y los del lado izquierdo Badalona. Sant Adrià tardaría muchos años en volver a recuperar su autonomía municipal. Hasta finales de los años 60, la mina seguía siendo una zona rural. Sus habitantes se dedicaban a la agricultura o trabajaban en las industrias de Sant Martí y el Poblenou. Muchas familias barcelonesas venían a pasar el domingo al merendero de la Font de la Mina, abierta al canalizar el agua de la séquia madriguera, a mediados del siglo XIX. Poco a poco fue desarrollándose un conjunto de masías como esta, Cala Gracieta, Cal Joanet. Un poco más arriba, siguiendo la carretera de la mina, estaban Can Llima, la vaquería de los Rossell, los pisos de Francisco Gussi, cuatro casitas unifamiliares conocidas como El Pati, Cal Trullén, donde había una panadería, Cal Ortuño y los pisos de Canullé, en cuyos bajos había una barbería y un bar. También las casas del Garriga, Can Coll, Can Boada, Cal Sabater,
Can Sevilla, La Fabriqueta, una antigua manufacturera de cáñamo, y Cancó, una de las últimas construcciones de aquella mina rural que acabó derruido tras funcionar como centro evangelista. Y al lado de la vía del tren estaba Can Farinetas y dos núcleos de viviendas para trabajadores que crecieron a su alrededor cuando se instaló la empresa Fundición de Hierros y Aceros. Algunas familias de la mina se dedicaron a la recogida de basuras de la ciudad de Barcelona. Además de las masías, también hubo fábricas, como la Sociedad General Electrometalúrgica, conocida como El Carburo, Fomento de Obras y Construcciones y la fábrica de motos Bultaco. Al lado del río Besós se construyó la central térmica de la Catalana de Gas y Electricidad, junto a la cual fueron edificándose viviendas para sus trabajadores, que conformarán el barrio de la Catalana, donde nacerá la saga circense de los Raluí, de la cual tenemos un vídeo. En la antigua fábrica de Anís Bosch se estableció la Escuela Unitaria Mixta de la Mina. A principios de los años 40 se construyó una nueva escuela y a su lado una pequeña iglesia. En 1959, las autoridades franquistas aprobaron el primer plan parcial de la mina. Se expropiaron muchos terrenos para poder hacer pisos para alojar a parte de los emigrantes que iban llegando a oleadas. La aprobación del plan de suspensión del barraquismo de la ciudad supuso la llegada al barrio de 5.000 barraquistas del Campo de la Bota, del Somorrostro y de Montjuïc. Un año después, en 1962, el barrio de la Catalana quedará arrasado por las riadas del Vallès. En 1968, el Patronato Municipal de la Vivienda empezó las obras de urbanización. Un año más tarde ya se habían construido los primeros bloques de pisos que ocuparon 552 familias. Se construyó la primera sección del nuevo barrio, conocida actualmente como la Mina Vella. Varios bloques de 5 pisos de altura y un gran bloque de 12. Junto a las vías del tren, en 1972, se inició la construcción de la Mina Nova, un barrio construido a contrarreloj, con materiales baratos y sin servicios. Compuesto por 5 grandes bloques de 10 pisos de altura y uno de 8. Las nuevas 2.129 viviendas fueron ocupadas por familias barraquistas de migrantes y gitanos. Era un barraquismo vertical. Por no tener, el barrio no tenía ni ambulatorio, ni escuelas, ni institutos, y eso que vivían unas 15.000 personas. Muchas de las calles estaban sin urbanizar. Los vecinos manifestaron sus quejas en infinitas manifestaciones que con los años fueron consiguiendo parte de sus objetivos. El único autobús que tenía parada en el barrio lo trajo la iniciativa privada. Se lo conocía como la Carraca. El primer colegio se llamó Jacinto Benavente. Al año siguiente se construyó un segundo colegio, Tirso de Molina. Su director fue Josep Maria Montferrer,
muy implicado con el barrio. 5 años más tarde, dado el enorme tamaño de los colegios y la gran complejidad que tenía gestionar tanto alumnado, los dos colegios se dividieron en 4 nuevas escuelas: Tirso de Molina, Marinada, Jara y Casalot. El barrio carecía de centro médico. Provisionalmente se instaló un dispensario. Algunos vecinos aún recuerdan a las 3 monjas que lo gestionaban. Eran muy revolucionarias y progresistas. El ambulatorio llegó por fin en 1975, el año en que murió Franco. La sensación de desamparo en el barrio era tan grande que en 1977 los vecinos organizaron una huelga general. Exigían alumbrado público, calles asfaltadas y mejores servicios sanitarios. Se cerraron comercios, bares, talleres y las escuelas. El alcalde de San Adrià, Joan Uller Valls, dimitió poco después, pero las mejoras todavía tardarían muchos años en llegar. Ja en democràcia, el Parlament de Catalunya aprovó el Pla d'Atenció Especial per la barriada de la Mina. La primera actuación de este plan fue la mejora del alumbrado público y de las instalaciones educativas y sanitarias. La llegada de la heroína fue una bomba para todos. Aparte del impacto sanitario, generó graves problemas de seguridad. El cine kinky triunfaba en la década de los años 70 y 80. José Antonio de la Loma estaba a punto de rodar Perros Callejeros. A los vecinos no les hacía ninguna gracia que se diese una mala imagen del barrio. Al final se grabó la peli. Y la mina se convirtió para todos los espectadores en la zona donde estaba todo el business de la droga, cuando en realidad el verdadero supermercado estaba en otros poblados chabolistas. Sobre el cine kinky tenemos un vídeo. Lo cierto es que desde su creación y a pesar de las constantes luchas vecinales, las drogas, la desatención por parte de las administraciones y el paro condenaron a la decadencia a un barrio que nada más nacer parecía sentenciado. Era el patio trasero de la Gran Barcelona. El barrio no es unitario, sino que está dividido por los fuertes choques culturales. En 1986, los vecinos de la mina, como ocurrió en otras poblaciones, también se manifestaron contra la OTAN. Fueron los años de la aparición del SIDA. Manuel Mendive, médico de familia del barrio, aún recuerda cómo muchos chicos del barrio iban cayendo a causa de la enfermedad. En 2004, con la construcció del Fòrum de les Cultures, se aprovó el Pla de Transformació de la Mina, bajo el lema «Mira la mina com canvia». Se edificó la conocida como la Mina Rica. Se creó un puerto deportivo. Se abrió la Rambla de la Mina y nuevos equipamientos como la Biblioteca Font de la Mina.
Hoy en día el edificio Venus se ha convertido en el símbolo de la degradación del barrio. Los vecinos llevan 21 años reivindicando su demolición y el realojo de sus habitantes. Las autoridades, por el momento, solo han reaccionado con respuestas vagas y con proyectos que nunca han llegado a cumplirse. Otra cosa sería si no estuviese en el extrarradio y fuese visitado por los turistas. Pero no todo es penuria en la mina. En 2012, el campeón olímpico Gervasio Becer abrió un gimnasio para promover el deporte entre los niños y adolescentes del barrio. En el barrio han nacido también proyectos culturales, como la Semana Cultural de la Mina Camina o el Festival de Cante Flamenco de la Mina. Hace pocos años la UPC inauguró una nueva sede justo enfrente del barrio, conocida como Campus Diagonal Besós. La delincuencia fue bajando en parte por el aumento de la dotación de la comisaría, que cuenta con unos 63 policías y 35 trabajadores sociales. Pero en el último año, la presión policial a las narcosalas del Raval ha provocado que el tráfico de drogas se haya trasladado a la mina, donde aún un 6% de la población es analfabeta y el absentismo escolar alcanza al 40% de los alumnos y en la educación secundaria sube al 77%. Esperamos que en los próximos años se pongan en marcha nuevos proyectos para dignificar un barrio que quiere mirar sin miedo hacia el futuro.